Bueno, yo vengo de México y vine de intercambio aquí a La Plata porque quiero tener una experiencia propia en mi vida para que me sirva tanto personalmente como profesionalmente el día de mañana, y porque quiero, no sé, me interesa conocer mucho la cultura, diferentes tradiciones, gente nueva, que siento que al conocer gente nueva te ayuda a ser mejor persona porque conoces distintos puntos de vista y, no sé, me gusta conocer mucha gente. Me interesó venir a Argentina ya que no entre el convenio que tenían entre la Universidad Católica de La Plata y la Autónoma de Guadalajara, no había venido nadie a la Universidad Católica de La Plata, y a nosotras nos propusieron ser las primeras en realizar este intercambio para concretar el convenio que tenían entre las universidades, y nos pareció muy buena idea porque así seríamos las primeras en venir y en experimentar lo que sería tomar clases y estar desenvolviéndote a diferente nivel cultural en otra universidad, en otro país. En principio, lo que podemos decir que, bueno, hace algunos años se viene reforzando la idea de que las instituciones universitarias no pueden quedar al margen de su ámbito de influencia local, provincial o nacional. Es por eso que la Universidad Católica de La Plata ha iniciado hace ya algunos años lo que denominamos nosotros Dimensión Internacional de la Universidad Católica de La Plata. En cuestiones de intercambio, nosotros estamos tratando de relacionarnos con las mejores universidades en el ámbito de América Latina como de Europa. En este caso, nosotros estamos teniendo una relación prácticamente de hermandad con la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una de las universidades más importantes en cuanto al prestigio académico que ésta tiene en América Latina. La Universidad Católica lo que hace es mostrarse al mundo como una alternativa académica más y poder, bueno, realmente ofrecer todos sus servicios a la comunidad, tanto local como internacional, ¿no? Bueno, lo que más me gustó fue la relación entre el maestro y los alumnos. Aquí creo que hay una unidad y una comunicación muy buena entre alumno y maestro, y una facilidad también, disponibilidad mucho de los maestros para ayudarte, para que, bueno, nosotras como somos extranjeras, para apoyarnos en lo que no entendamos, o siempre están muy participativos con nosotros. Se me hace que los profesores aquí están muy bien preparados, dan las clases muy bien, sobre todo que interactúan mucho con los alumnos, y eso me gustó mucho. Por lo general también los alumnos tratan de siempre preguntar las dudas que tienen y todo, y eso ayuda a que otros tal vez tengan la misma duda y se complementa. En lo personal me gusta mucho porque siempre hacemos comparaciones, y no solamente de México, de diferentes países en el mundo y a diferente nivel. Nos tocan distintas clases, son distintos profesores, todos con muy buen nivel académico, me cabe decir. Me gusta mucho que no solo un profesor, cada profesor tiene un ayudante, no sé, creo que así le dicen, un ayudante, y en caso de que el profesor por algún compromiso o por algún que se enferme, no sé, algo, que no pueda asistir a la clase, su ayudante automáticamente lo reemplaza y están al día con todos lo que llevan en la clase y con todo lo que tienen que ver en rango académico entre los dos. Entonces nunca te quedas atrás de las clases, siempre vas a tener a alguien que llegues a la clase y te esté dando la clase. En principio, nuestra relación norte-sur hace que nuestras experiencias culturales acreciente la formación académica de ambas partes. Desde México nos reconocen como con un gran pensamiento intelectual. Nuestra educación está muy reconocida no solo a nivel América Latina, sino también en Europa, y bueno, es para nosotros todo un honor que la Universidad Autónoma de Guadalajara haya elegido la Universidad Católica de La Plata. Pues creo que ha sido enriquecedora, es muchísimo culturalmente, en todos los aspectos. Creo que me ha complementado muchísimo el estar aquí y conocer sobre todo la cultura y todo tipo de pensamientos, ya sea políticos, religiosos y sí. ¿Qué voy a extrañar? Muchas cosas. Creo que por la comida, el asado está muy bueno. la calidez de la gente. Teníamos otro pensamiento antes de venir, que eran como más fríos, más ególatras, por decirlo, y es totalmente lo contrario. Nos han recibido muy bien. Me siento como si estuviera casi en mi casa, como si no hubiera salido de México.